La Oficina de Cooperación en Seguridad de la Embajada de Estados Unidos entregó una clínica móvil a la prefectura de Imbabura. El vehículo, cuya inversión es de $105,000, servirá para atender a las poblaciones rurales en esta provincia. Embajada de Estados Unidos, como parte del programa de asistencia humanitaria, donó una unidad móvil a la prefectura de Imbabura, unidad que cuenta con varios servicios de atención médica. Esta unidad móvil es autosuficiente y está equipada con 3 salas separadas que se podrán adaptar para odontología, laboratorios y medicina general. El vehículo fue ensamblado en Ambato y servirá sobre todo para ayudar a las poblaciones rurales de Imbabura. Servirá para visitar a 36 parroquias rurales de la provincia de Imbabura. En esas 36 parroquias rurales habitan más de 200,000 habitantes. Y es que esta ayuda se vuelve trascendental para poder brindar atención a quienes la necesitan por otras patologías, puesto que por la pandemia muchos de los pobladores no pueden acudir a los hospitales públicos. Hoy por hoy, obviamente, el sistema hospitalario le está dando prioridad a lo que más nos preocupa, que es el tema del COVID. Y otro tipo de dolencias como que pasan a un segundo plano, y es ahí cuando nosotros nos unimos al primer nivel de salud. En Imbabura, el sistema sanitario se encuentra prácticamente lleno de enfermos COVID. Es por ello que además desde la prefectura están buscando una nueva donación. Se nos ha requerido que gestionemos por lo menos unas 20 bombas de alto flujo, que son unos equipos obviamente que proveen de una mayor cantidad de oxígeno para evitar que nuestros pacientes vayan a demandar estar entubados o ir a las unidades de cuidados intensivos. Esta unidad móvil tiene una inversión de al menos $105,000 y llega como un respiro en medio de la compleja situación sanitaria por la que atraviesa el país. Hoy más que nunca necesitamos solidaridad, humanidad, colaboración y esperanza para superar esta pandemia. Informó Marilyn Jaramillo.